Y hoy a Novilo tenés el secretario de club. Y hoy a Novilo tenés tomando decisiones y metido en las negociaciones. Sí. Ahora, metido en las negociaciones porque el espacio se lo dio el presidente y se lo dio el oficialismo. Pese que algunos del oficialismo están calientes con el protagonismo de Novik. Por eso te dicen, esta es toda de Novik, que se arregle él, la del Costa Marfileño. Porque la situación política sigue operando dentro de Peñarol. Directo o indirectamente. ¿Era para que Novik fuera el secretario de Peñarol? Yo no digo que no. Ahora, ¿era para que Novik estuviera directamente en negociaciones de Peñarol? Los hechos te demuestran que no. Es por un tema simplemente de experiencia. Por eso digo lo que dije hace un ratito. Y me hago cargo de lo que digo. Tengo una relación cordial con él. Punto y nada más. Esta situación del Costa Marfileño, esa situación de Romero, a Evaristo no le pasaba. Después podía contratar un jugador que al hincha no le gustara, que pudiera no funcionar, pero esta situación no le pasaba. No le pasaba, simplemente por un tema de experiencia.